Saludos amigos y amigas, mi nombre es Ángel Eduardo Concepción. Bienvenidos a un video más de Gol RD, en el cual estaremos hablando de la sexta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol. ¡Comencemos! Estos son los titulares que nos dejó la sexta jornada. El sábado arrancó todo con otra victoria más del Atlántico, que sigue sumando y cogiendo confianza en su tercera consecutiva ante los Delfines, 1-0, y sigue Becerra anotando, es su quinto gol. En Moca en la noche se jugó un clásico donde se peleó la punta y donde Cibao le quitó el invicto en casa a los mocanos y se llevó la victoria. Moca no perdía en casa desde la séptima jornada de la pasada temporada. Cibao sigue fuerte arriba y abajo, solo 2 goles permitidos y 12 anotados. El domingo en la montaña, en Jarabacoa, Pantoja volvió a la victoria y agudiza más la crisis de Jarabacoa Fútbol Club con goleada 4-0. Los locales han recibido 16 goles en 6 partidos. Al cierre, en el Félix Sánchez, OIM y el Vega Real cerraban la sexta jornada con un primer tiempo sin mucho fútbol y parejo. Las mayores emociones llegaron a la segunda mitad, donde un cabezazo en el área de Zanón bastó para que los universitarios volvieran al Félix Sánchez con la victoria importante. Esta derrota mandará al Vega Real del cuarto a sexto y a la OIM firme en el segundo. Es momento de conocer cómo quedaron la tabla de posiciones. Cibao no se mueve del primer lugar, luego de 6 encuentros y ya es costumbre verlo ahí. OIM con la victoria, respira tranquilo en la segunda posición. Atlántico está en racha y suma 9 puntos y ya es tercero. Moca, aún cayendo en casa, está empate con Atlántico y por el averaje a gol es cuarto. Pantoja sube al quinto lugar con 8 puntos. Le vino bien el descanso. El Vega Real baja a sexto lugar con 7 puntos. Los veganos tenían 3 partidos sin conocer la derrota. Delfines es séptimo con 4 puntos. Jarabacoa es octavo con 3 puntos y muchos goles en el bolsillo. San Cristóbal estuvo de descanso y sigue en último lugar de la tabla. Es momento de agradecer a mis patrocinadores. Intac, Ingeniería y Construcciones. Los Flamboyanes, para disfrutar juntos en familia. Ferretería La 50, todos materiales para la construcción. Sael Ropa Casual, viste elegante como yo. No pierdan la oportunidad de estar en nuestra escuela de fútbol UPM. Así serán los partidos de la jornada número 7. La jornada 7 de la LDF comienza este viernes 28 de abril cuando San Cristóbal visite a Cibao en Santiago. El sábado 29 sigue la acción cuando Atlántico reciba en Cibao a Moca Fútbol Club. El domingo a las 4 de la tarde el Vega Real recibe a los Delfines en el Cóndor y cierra la jornada en el choque entre OIM y Pantoja en el Félix Sánchez. Y chicos y chicas, esto es todo. Hasta un próximo video. Suscríbanse, denle like al video.